Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres drogas? Chicos, bienvenidos. Hoy continuaremos con nuestra partida del Elden Ring. Pero antes, si es primera vez que ves uno de mis videos, me presento. Yo soy Ragnar de Samuel. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de los futuros videos del Elden Ring. También te invito a seguirme en mis demás redes sociales. Y ahora sí, empezamos. Segundo trail, segundo trail. Ay, no, no fue buena idea invocar a mi medusita aquí. Dios mío, Dios mío. Bueno, vamos a ver cuánto daño le podemos hacer. Es muy buen daño, es muy buen daño. Ay, Dios, ay, Dios. Esta ni siquiera es la loreta real, ¿saben? O sea, este es... Este nada más la invocación. Ay, no. No, no. ¿Qué haces? Eso. No, no. Ay, Dios. Bueno, se llamaba mi medusita. Pero también se llamaba Loreta. Adiós. Adiós. Exterminada. Esta Loreta está fácil, está fácil. Bueno, ahora sí, vamos a ir a hablar con Rani. Vamos a empezar a hacer la cuesta de Rani. Permíteme advertiros, pronto me iré a dormir. Y tardaré un tiempo en despertarme. Este cuerpo de marioneta tiene sus inconvenientes. Aún así, tengo grandes esperanzas en ti. Esperaré buenas noticias cuando despierte. Está bien. Este es Guts, pero furro. Este güey es el de Berserk, pero furro. Probé todas las puertas, pero fue en vano. Ok. Bueno, ahora tenemos que buscar a Estela. No recuerdo si en Malcolm el de en medio gritan Estela. No estoy seguro. ¡Stella! ¡Stella! Ay, Dios, le pegué al aire. Ay, ay, espérate, perro, espérate. Tres golpes, estamos rotísimos. Fuertísimos. No soltó nada el muy tacaño. Según yo recordaba que sí soltaba algo, pero bueno. Eres tiznado. Qué curioso que estés aquí. Estoy haciendo la quest de Rani. Soy Selene. Ah, Selene, no se llama Estela. Estela es otra. ¿Qué haces aquí? Pues te digo que estoy haciendo la quest de Rani, mamona. Me atrevo a decir, bla, 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 raya lucaria. Sí, quiero aprender. Bueno, camino hacia donde está Radahn. Me topé con este... Con este dragón. Sykes en descomposición. Y es mi deber. Es mi deber derrotar a este dragón. ¡Ah! Cerdo. ¡Ah! No mames, estuve a nada de morir. Lo tenemos, lo tenemos. Nos comemos la patita. Que nos dé más runitas. Adiós, te llamabas Sayonara, dragón en descomposición. Ay. Está un golpe, está un golpe. Tú puedes, tú puedes. ¡Siu! Ahora sí, nos vamos a ir por Radahn. Por Radahn. Hola, mi querido Guts Furro. Sí, es que me entretuve con un dragón. Estaba... Tenía que derrotarlo, era inevitable. Por favor, no mueras en combate, piensa en el bien de Rani. Bueno, eso depende de cuántos trails me tarde con Radahn. Más que nunca. Sí, sí. Before we begin,
Allow me to paint you the full picture. Pobre caballito, güey. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now, we must make merry. Muy buena cinemática. ¿Qué cinemática tan espectacular? Que comience la fiesta. En celebración marcial, el festival de Radahn. Grito alentador. Está bien. Encontrarás el campo de batalla más adelante, pasando la iglesia, costa bajo el fuerte. Incluso en este momento, güey, la pelea de esta Malenia con Radahn, épica. A pesar de que Radahn está nerfeadísimo, quién sabe si lo podemos vencer en el primer try. Pero bueno, vamos a intentarlo. La neta ya no me acuerdo si nos aventaba flechas. Creo que aventaba más flechas y creo que incluso hasta aventaba meteoritos. Ya tiene un buen que lo jugué. Lo jugué recién salió y cuando llegué aquí al güey, no mames, me metió la humillada de mi vida. Tuve que ir a subirme de nivel para poderle ganar. Ay, cerdo, asqueroso. Ahorita le estamos haciendo buen daño, Ah, yo digo que sí le ganamos, ya le metí esta hemorragia a este güey. Si peleamos pegaditos a este, pero... Se llamaba. Te llamabas, bro, te llamabas. No eres rival para mí. ¿A dónde se fue el mamón? Sí. ¡No mames, es cierto! ¡Ah! No mames, se me olvidó que el güey se aventaba como meteorito. Cero vaqueros. Ya lo teníamos. Lo teníamos como a tres golpes. Hijo de tu. Ahora sí no me la vas a aplicar, bro. A ver, ¿por dónde viene? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Ahora sí no, perro. Adiós, asqueroso, te llamabas. ¡Ay! No es cierto, Radahn, era bromita. Creo que cuando recién entrabas te lanzaba esos meteoritos. Ahora que me acuerdo. Todo fácil. Dos intentos y adiós. Dos intentos y se llamaba. Muy bien, muy bien. Ya no me acuerdo si en este punto salía Alexander, el lobito, el Guts Furro, y no me acuerdo qué otro personaje, pero tenías que hacer sus quests. Y pues no, no hay tiempo para hacer quests. Me quedo ciego. Bueno, ahora venimos con nuestra... con nuestro yo. Ash, chat. ¿Qué pedo? ¡Ay!
Hijo de tu... ¡Oh! ¡Perro! ¡No mames! Curarse... No, eso es trampa, bro. No te puedes curar tú. Ah, ya. Adiós. Te llamabas, te llamabas. Muy mala copia de mí. Hoja de matadedos, gran lirio fantasmal. Sí, muy bien. Agradezco vuestros admirables esfuerzos, bla, bla, bla. Sala de estudio de Caria. Hasta en Elden Ring ponen al San Juditas de cabeza. ¿Pero y esos temblores qué? ¿No estamos en septiembre, bro? Bueno, ahora sí, prometo no caerme. Bien, 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 bien. Ay, la mano peluda. La mano peluda. Ay, ay, este es el pesado que tiene el arco de Loreta, creo. Bueno, de Loreta invocación, porque Loreta creo que tenía cuatro flechas. Llama, dame fuerza. Llamas a mí. Ah, no, esta es la antorcha humana. Ay, el bicho. ¡Ay! Hijo de tu... Malditos magos asquerosos. Lo curamos, lo curamos. Adiós, te llamabas Sayonara. Muy bien, el objetivo es recuperar mis runitas. Las runitas. ¡Ay! Otra mano peluda. Ay, no, 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 no. Bien, bien, bien. Ay. Y ahora sí, te llamabas. Listoso. Ay, la mano peluda. Ya no me acuerdo, pero creo que teníamos que hacer el parkour por aquí. Qué nervioso. En una de esas que me caiga mal y otra vez a repetir todo. Mi personaje es Shanks. O sea, es una combinación de Shanks y Green Arrow, pero cuando está en la isla. Ese es mi personaje. Ah, que está fuertísimo mi personaje. Abre las puertas con una facilidad. Bueno, si le ganamos a Radahn, obviamente estoy fuertísimo. Qué bueno que traigo capita porque hace frío. Ay, otra vez tú, mamón. Estos de los hermanos acrodermos, ¿cómo me cagan? Ay, pero qué pesado eres. No me das, eres muy lento, bro. Ay, Dios, yo tampoco te digo. Pero bueno, adiós, sayonara. Capucha. Bah, bah, bah. Aquí estamos subiendo porque vamos a encontrar la marca que nos va a aparecer al final para poder escoger el final de Rani. Que pasa mil años después, pero bueno, es el final de Rani, es el chido.
Ahora vamos a ir hablando con la marioneta de Rani en los distintos puntos de Grecia, porque nos va a contar su lore. Al final, nos va a decir que traicionemos a Blade. Bueno, que derrotemos a Blade. Ahora toca enfrentarnos con el lobito, con God's Furrow. ¡Ay! Está fuertísimo el God's Furrow. ¡Ay! ¡No mames! ¿Se curó? Desgraciado. ¡Ay, ay! ¿Lo qué es eso? ¿Es una hormiga? ¿Es un sapo? ¿Qué pedo? ¡Ay, pinche sapo, güey! ¡Ay! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, no! Le pegué al aire. ¡Qué manco! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, te llamabas Lobito Furro. Digo, God Furro. Muchas gracias por el desafío. Fue mayor de lo que imaginé. Por fin puedo hacerles frente. Pues bueno, nos vemos. No, no creo. Díselos tú. Bueno, tenemos que recorrer todo este laguito de podredumbre. Santo cielo, Volta. Se nos va a pegar lo que trae Malenia. No sé si por correr o así se nos pega más rápido esto. Otra vez los temblores, pero si no estamos en diciembre. Ay, diciembre. Septiembre. Creo que yo tenía de estas cosas que se curan la podredumbre. Ah, este. Sí. Uy, no mames, ya nada de vida y me equivoqué de frasco. Ah, que me muero. Si lo logramos. Nos curamos. Uf. Bueno, por lo menos creo que hay un sitio de gracia por aquí enfrentito. Ah, llegaremos antes de morir. No se lo pierdan en el próximo capítulo de Dragon Ball Z. Creo que me estresa más hacer el parkour porque en una de esas te caes y ya te llamabas. Sentía que iba a tener que repetir lo de la podredumbre escarlata. No, si esos güeyes cómo rompen las bolas. Esto es todo sucio. Qué asco. Descansar en el ataúd. Sí. Mi momento ha llegado. Bueno, pues nos echamos una siestecita en lo que llegamos con Astel. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres drogas? Mi personaje sí parece dealer, güey. Ok, segundo try. Me lleva. Corre por las runitas, Shrek. ¡Ay! ¡Asqueroso! ¡Maldita sea! ¡Ay no! Otra vez su Kamehameha morado. ¡Uf! Todo cerca. Toma, pistola. ¡Ay! ¡Hijo de tu! ¡Oh, Dios! ¿Qué no te cansas de hacer tus Kamehameha morados? No, me va a dar un colazo. Sí, ya lo sabía. ¡Toma, perro! ¡Ay! Sí le ganamos. No.
Vamos a poner a nuestra medusita de distracción. Muy bien, Medusina, estás haciendo un buen trabajo. Ay, no, no, no. Lo tenemos, lo tenemos. ¡No! Maldito cerdo. Ya está nada de venir este rey. Asqueroso. ¡No mames! Tiene la cabezota muy hasta arriba. ¡No, no, no! Bueno, 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 bueno. Ya está nada, ya está nada, ya está nada. ¡Ay, tómala! Hasta el nacido del vacío, no eres rival para mí. Bueno, este lobito, facilísimo, ¿eh? Creo que dos golpes o tres golpes y ya se llamaba. Dos golpes, facilito, facilito. No me acuerdo qué había chido por aquí. Me estorbas, bro. No tengo tiempo para ti. Bueno, pues toca pelearnos con nuestra suegra para podernos casar con Rani. ¿Qué les digo? El lore de Elden Ring. No estoy seguro, pero creo que un güey que escribe Juego de Tronos, o el güey que escribió Juego de Tronos, un productor o algo así, le ayudó al Miyazaki a hacer el lore de Elden Ring. Pero está chistoso porque esta morra, esta Renala, está triste porque Radagon la abandonó. Ay, Dios. ¿Me lamió la pata? ¿Qué chingados hizo? No mames, si me aparecen así de la nada muchas morras en la real life, sí me cago, ¿eh? Sí se ve creepy. ¿Y luego por qué se arrastran? Patas. Hush, little Calva. I'll soon birth thee anew. A sweeting, fresh. Es como que sí le da un aire a Rani. No sé a qué chingados le estoy disparando. Creo que nada más tenía que dispararles a estas que me avientan cosas. Ay. O no, creo que sí tenía que darles a todas. Ya no me acuerdo. ¿Qué le pasó a esa? Bueno, le damos madarile a todas. No, creo que solo me falta esta de acá. Y esta otra de acá. Sí. Bueno, pero le damos mascarilla a todas. Reina Renal. Ah, my beloved. Have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born forever and ever. Creo que en esta parte Rani se emputa y hace una versión de su mamá en sus tiempos, en sus Golden Age. Soy Rani la bruja y juro por mi nombre, sí. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. No debes perturbar el sueño de mi madre. Ah, sí, es la invocación de su mamá. Intruso nefasto. Send word far and wide.
of the last queen of Caria, Renala of the Full Moo. And the majesty of the night she conjureth. Bueno, todo quedó en familia. Ay, no me va a lanzar el Kamehameha. Ay, se me escapó. Ay, no. Teníamos que derrotarla antes de que invocara. Háganse a un lado, pues todos. Ay, ya no me acuerdo, pero creo que invoca un dragón. No estoy seguro. Pero bueno. Pequeña Rani, hija querida. Se ha ganado tu mano. Podréis casarte con él ahora sí. Está increíble este escenario, me encanta. ¿Se ve? Nice. Muy bien. Anillo de la luna oscura. Ahora sí estamos listos para casarnos con Rani, mi amor. Pero antes tenemos que derrotar a este dragón. No podemos irnos a cazar sin antes derrotar a este dragón. O sea, imagínate, güey. Vas a poderle contar a tus nietos que para poder casarte con tu esposa tuviste que derrotar a un dragón, güey. O sea, ¿qué historias tan más épicas, tan más románticas? Así fue como te ganaste la mano de tu esposa. Primero, te papeaste a tu suegra. El sueño, yo creo, de muchos sujetos. Y luego, vences un dragón para poder casarte. Muy épico todo. Qué riquísimo. Pero bueno, estuvo facilito. A esto le quedaría el audio del pinche príncipe encantador, güey. Por fin, hemos llegado. Hay boda, señoras y señores. Hay bodorrio, señoras y señores. Rani, mi amor, ha terminado tu quest. Este ya es el anillo de bodas. El otro anillo es el de compromiso. Pero no recuerdo. Bueno, no estoy seguro si se quita el anillo de compromiso o si se quedan los dos o qué chingados. Yo, Shanks vagabundo, me caso con Rani. Así que eres tú quien se convertirá en el mi señor. Quizás no debía haberos advertido. De todas formas, me complace. Sois una buena opción. Ya parto al cielo nocturno, allí encontraré mi orden. Os invito a que recorréis el camino del Señor. Cuando todo esté terminado, nos reencontraremos una vez más. ¿La luna de miel qué? ¿Y el delicioso qué? Muy mal, muy mal. Pero bueno, nos dejó un espadón de luna oscura, que este espadón está rotísimo. Bueno, después de hacer la quest de Rani, ahora sí nos venimos contra el caballito. Pelea de caballito contra caballito. Ya le metí el sangrado. Lo malo es esos rayitos. Genial, le rompí la postura. Ah, perro.
Ay, no, ya me cansé. Ya se cansó. Se me cansó el caballo. ¡Tómalo! Ay, no, se me acabó la estamina. Se me acabó la estamina. No, 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 no. ¡Ay! Me han matado muchísimas veces por cuando los enemigos se quedan así, pero ahora no. Ahora no, cerdo. Ah, todo fácil, todo bien, todo bien, todo bien. Dos trials y le ganamos. Segundo trial. Vamos a ver, vamos a ver. Godfrey, el primer señor del Elden. Este güey, o sea, el verdadero, está rotísimo el cabrón. Pero este no, este... Este está ahí. Me doy. ¡Ay! ¡Hijo de tú! No veo, nos curamos. Menos mal mi medusita está ahí distrayendo a este güey, ¿no? Tómala, perro. No mames, se me acabó la estamina. Ah, todo fácil. Todo fácil. Bolsa de talismán. Ah, qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Espérate, espérate, espérate. Nos curamos, nos curamos. Ven para acá, ¿por qué me vienes y me atacas y luego te vas? Apestoso. Ah, yo te conozco, perro. Tú fuiste el primero que te enfrentaste a mí. Miquela y Malenia. Pensé que Miquela era... mujer, pero no. Es hombre. General Radahn. Ya le gané. A ese ya. Rikard es el que sigue. Esa es mi esposa. Sí, sí. Todos traidores por elección. Creo que este güey es hermano de Mog. Y los de vuestra clase soy todos iguales. ¿Guapetones o qué? Pillagers. Saqueadores. Dale con lo mismo de tu llama de la ambición. La primera vez que jugué Elden Ring no me sabía el lore. Y estaba confundido porque dije, no mames, este güey le gané al principio, ¿por qué me aparece otra vez? Pero se cambió el nombre a Margit. Y creo que nada más era una invocación o algo así. ¡Ay, perro! Y luego ya cuando llegué otra vez con este güey dije, no mames, ¿por qué tienen los mismos ataques? Pero ya, ya ahorita ya es el más del lore. Bueno, ponemos a nuestra medusín porque sí, y... A ver, creo que yo tenía este grillete. Bueno, no sirvió de nada nuestra medusa. Hijo de tu. Toma, perro asqueroso. Ay, no mames. Se me olvidó que explotaba, no. Sí, es cierto. Empieza a vomitar y explota. Bueno, segundo trail, segundo trail. ¡Ay! ¡Hijo de tu! ¿Por qué habrá salido deforme este güey ahora que lo pienso? Creo que...
Marika. No. Marida. Che, hombrecitos. Bueno. Este güey es hijo del primer señor de Elden y la reina Marida, creo. Ay, no mames, ahora va a vomitar. ¡Ah! Mierda. Estuvo cerca, estuvo cerca. ¿Habrán nacido malditos y por eso están así feos? ¿O qué pedo? No soporto tanta vergüenza. Ay, puta madre. Espérate, ¿no? Mamón. Dios mío. Ay, hijo de tu. Cerdo asqueroso. Hijo de. Pero te llamabas, maldito cerdo. Ah, todo así. Todo así. Bueno, más o menos, sí estuvo un poquitín difícil. ¿Por qué quedó en el tan esquelético el cabrón? Bueno, ahora nos vamos a ir por nuestros ríos de sangre. Creo que era por aquí donde sale una invocación. No me acuerdo cómo se llamaba el güey que nos invade, pero... está facilito, está facilito. Ay, no, no debía haber espantado al pajarraco ese. Ah, sí, ahí está la iglesia. Oh, Dios, ese bastardo ya nos invadió. No mames, pinche pajarraco. No, 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 no. No, 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 no. Asqueroso. Orquina el dedo sangrienta. ¡No! Dios mío. Bueno, creo que ya se fue el pajarraco. ¡Ay, no! Sigue aquí el desgraciado. Debe de haber un puto de gracia aquí. Debe de haber un puto de... Sí, sí, sí. Ah. Bueno, ya el pajarraco ya se fue. A ver, pues... Espérate, espérate, que me pongo... El fueguito, espérate, te estoy diciendo que te supere, mamón. A ver, ya nos curamos. Ay, la mano peluda. Me cagan pinches manos peludas. ¡No mames! Estoy apuntándole al otro güey. Que me pongo nervioso, que me pongo nervioso. Ay, sí, le di a la mano peluda. ¿Sacó otra espada? ¿Eh? ¡Asqueroso! ¡No! ¡Hijo de...! ¡Tómala! Perro asqueroso. Muy bien, conseguimos nuestras ríos de sangre. Ya casi llegamos. La llama de la ruina está más adelante. Me alegra haber viajado contigo. También debo de agradecerle a Torrente. Bueno, segundo trail del pinche gigante este. Este boss está asqueroso. La verdad es que no me gustó la pelea con este güey. Está... meh. Cerdo, le diste a mi caballito. Mierda. ¡Ah! ¡No mames! Me caga tener que estar corriendo y persiguiendo a los pinches enemigos, mamón. ¡Ay! Maldito cerdo.
Bien. Toma en tu pata asquerosa y apestosa. No, o sea, esta ahí dejó rastas o no sé qué chingados era, güey, qué asco. ¡Ah! ¡No! Maldito asqueroso. Este güey me caga. Por fin. ¡Maldita esa bandeja! ¡Deja de rodar, mamón! ¡Ay! Ya sabía que te ibas a poner a rodar, asqueroso. Ya están unos putazos. Lo tenemos. Ya está uno de vida. Señoras y señores, se viene la quema del árbol. ¡Ah! Eso estuvo bien. No estuvo tan mal. Dúo piel de Dios. ¿Por qué tradujeron piel de Dios a estos vatos? ¿Qué no se llamaban dúo sacrodermo? A mimir, bro. Ah, sí le di. Hasta nunca, asqueroso. Espero no encontrarte otra vez. A lo Green Arrow.
Segunda fase, segunda fase. Hijo de tú. No mames, ¿cómo es que me dio a través de la esta madre que pedo? ¿Qué cabrón, qué cabrón? ¡Ay, infeliz! 1, 2, 3, 4. Sí, sí, los quiero hacer. Toma con tu misma manera ese robo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, cómo es que me dio eso! ¡Qué pedo! A ver, a lo Green Arrow. No creo que sea muy buena idea hacer a lo Green Arrow. Pero bueno, fue un buen trail, fue un buen trail. No mames, no, qué cabrón. Ah, me cago. No mames, qué mamada, güey. ¿Cómo fue que me fui a caer así de imbécil? Maldita sea, maldita sea. Pero esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. Ahora que lo pienso, la primera vez que jugué esta de el Elden Ring, creo que me costó más trabajo el pinche caballo que está aquí afuera que el pinche Maliken. ¡Ay no! Me voy a volver a tirar. A ver, espérate, espérate. Esto está cagado, no sé por qué no avanza y se queda ahí el pendejo, pero bueno. Espérate, cabrón, me estoy poniendo los bufos. ¿La ventaste eso? Bueno, a eso sí, ya me... ¡Ay, toma! Cerdo asqueroso. No mames, está un golpe el pendiente este. ¡Ah! ¡Mamón! ¡Ah, me la juego, me la juego! ¡Sí! Ah. Creo que de todos este es el cabrón que más trabajo me ha costado. Oh.
Ah, esta es la runa de la muerte. ¿Qué ha pasado? La runa de la muerte está desatada. En las tierras intermedias sufren un destino sombrío. Pero las llamas también harán arder las espinas impenetrables. Me despido. ¿Era Melina esa? Creo que sí, ¿no? Siempre termina todo madreado este güey. Bueno, ahora toca, creo que Gideon, el primer señor del Elden, Radagon y la bestia de Elden. Pero pues eso será en el próximo capítulo de Elden Ring. Eso fue todo por este video, espero que te haya divertido y entretenido. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de los futuros videos de Elden Ring. Yo soy Ragnar Di Samuel. Te invito a que me sigas en mis demás redes sociales y nos veremos en el próximo video. Y por supuesto, rock and roll.